Bienvenidos a Protagonistas 2019 Elecciones. El invitado en este momento es el candidato a la gobernación por el Partido Verde, el señor Arley Gómez. Nos llamó la atención una coincidencia y es que el ganador del Tour de Francia resultó teniendo sus nombres, ¿no? Egan Arley Bernal Gómez. Sí, casualmente, y sobre todo que son dos coincidencias adicionales. Una, que es mi deporte favorito, es el único deporte que hoy en día practico, a pesar de que he practicado muchos, pero adicionalmente lo hizo, ganó el día que nos inscribimos, ¿no? Ese día aseguró la camiseta y ese día nos inscribimos precisamente. Había doble coincidencia, como triple coincidencia. Bueno, vamos ahora sí, olvidamos las coincidencias, las partes divertidas, qué come en la casa o esos puntos son íntimos que no tienen que ver con lo que nos trae hoy aquí a el devenir del departamento. Exactamente, vamos a las características del departamento. Salieron unas estadísticas de empleo en donde dice que a nivel mundial, no solo Colombia, sino en el mundo entero, el desempleo está creciendo, que la economía está cayendo, y si bien Colombia tiene unos índices o expectativas de crecimiento pues halagadoras, arriba de 2.5%, no son lo suficiente para la problemática que tenemos. Para el departamento del Meta, ¿qué cree Arley Gómez que debería hacerse desde la gobernación para tratar de variar esa cifra? Mire, hay un tema puntual y quiero, ya que está hablando del mundo, quiero hablarle de lo que está pasando en este momento entre la China y Estados Unidos, porque tiene que ver colateralmente con lo que estamos viviendo nosotros. Resulta que en la China y Estados Unidos se crearon una serie de impuestos, de tasas para importarse entre ellos mismos, y eso disparó el precio del dólar. Está en ese momento por encima de los 3.400, nunca antes visto. ¿Qué pasa si usted se imagina, Miguel, qué hubiera pasado si nosotros, que tenemos una de las 6 fronteras agrícolas del mundo, porque no está en el Valle, ni en el Atlántico, ni en Santander, están en el Meta y en el Vichada? Si esa frontera agrícola, que es única en el mundo, una de las 6 únicas que hay en el planeta, estuviera verdaderamente activa. ¿Se imagina lo que podríamos estar haciendo en este momento los agricultores llaneros? Estaríamos encantados, porque exportar en este momento a un país que como la China está necesitando comida sería espectacular. ¿A qué estamos apuntándole, Miguel? Nosotros somos potencia mundial en dos cosas. Mundial, no estoy hablando de Colombia. El Meta es potencia mundial en turismo y en agro, porque somos mundiales. Pero adicionalmente estamos produciendo el 70% del petróleo de este país, en uno de los países que tiene muy posiblemente unas buenas reservas, porque nuestro vecino está rico, pero que somos, estamos pagando la gasolina más cara del país. Sin embargo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de que la China sacara, es que el presidente fue a la China y no puedo aceptar que le hayan dicho, tome estos 2.000 paneles solares, o sea, tome este regalo, tome esta galleta como el que le da una galleta a un niño, no. Mire, nosotros tenemos que, la China necesita sacar el petróleo de Venezuela. ¿Y por dónde tiene que sacarlo? En tren, ¿por dónde? Por aquí, por el frente de nuestra casa. Vichada, el Meta, el Huila y el Valle. ¿Quién necesita el tren? En el Valle lo necesitan. ¿Por qué? Porque necesitan traer la comida que puede sembrarse aquí. No lo hemos hecho. Nosotros no podemos depender de un cordón umbilical infame como es el de la vía Bogotá-Villavicencio, que 45 años y cada vez echamos de para atrás. No, y nosotros tenemos la capacidad de producir y generar muchos trabajos a través del turismo. ¿Por qué le digo que somos potencia mundial? The National Geographic y el New York Times dijeron que el segundo destino turístico del planeta, es Caño Cristales. Y ellos no conocen Caño Canoas, ni conocen Siete Machos, ni conocen Caño Indio, ni el Salto de Santo Domingo, ni las Cortinas del Diamante, ni el Salto del Amor en Uribe. Todo eso lo genera una sola un solo punto que se llama La Macarena. Igual no podría recibir tanto turismo porque el peso de esa presencia de turistas acabaría. Así como están en este momento planteándolo en la Sierra Nevada de Santa Marta, que dicen,
vamos a poner un límite de turistas que pueden visitar Playa Blanca. Claro, o sea, es que nos podríamos dar ese lujo de decir, vamos a recibir solamente hasta... ¿Cómo pasa en Yellowstone, en Estados Unidos? ¿O en Yosemite Park? Yo no conozco, nunca he ido. Pues estoy hablando como si hubiera, me la pasara allá de vacaciones. No, yo no he ido. Pero ellos tienen, son parques naturales, igual que la Macarena. Y vaya usted a ver, si no, usted no puede pasar por todos los lugares y están protegidos. Las secoyas, esos árboles hermosos, centenarios, son protegidos, claro. Nosotros tenemos que pegarle a eso, porque tenemos una de las riquezas turísticas más bellas del mundo. Bueno, entonces ya entramos a un primer punto y es turismo. Nosotros estamos transmitiendo en este momento desde Villavicencio. Y resulta que Villavicencio tiene una serie de caños porque estamos en el pie de monte. O sea, todo el viento que viene desde Brasil, de aquí ha hecho un recorrido grande húmedo, se estrella aquí y llueve. Tanto que a Villavicencio le llaman cielo roto. Pero si usted pasa por más de 7 caños que bajan de la montaña, todos están contaminados. Cultura. Nosotros nos preguntábamos qué bonito sería si esos caños no estuvieran contaminados y la gente pudiera hacer ahí su comida el fin de semana, bajar al caño, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué va a hacer usted con relación a ese medio ambiente? No solo para Villavicencio, porque estamos hablando de Camoa, Ocoa, etcétera, etcétera, también contaminados. Mire, el Partido Verde, del cual yo hago parte, tiene como estratégica 5 puntos vitales. Que lo llamamos pista: paz, inclusión social, seguridad, transparencia y medio ambiente. A eso le quiero pegar. De manera personal, soy un obsesivo con el tema del reciclaje. Me encanta que me regale el agua en un vaso de vidrio, porque eso es cuidar el ambiente. Me encanta. Nosotros tenemos que tener pequeñas cosas como esta para decir que tenemos ganas de cambiar el planeta. En este país, nosotros solamente reciclamos el 8%. En estos días, más temprano que tarde, le voy a mostrar lo que está viviendo el municipio de Granada. Están recibiendo la basura de más de 14 municipios. Y el caño que se llama Caño Piedras, que está a 200 metros, está recibiendo los lixiviados. Y ahí se ve la chulamenta. Ahí se ven. El chulo llega ya a mirar. ¿Cuál es el hedor? No es comida, es simplemente los lixiviados que se pasaron y están llegando al río. Y más abajo usted encuentra ese río, donde no hay una sola casa y baja hediondo. Esa cantidad, miles de toneladas que en este momento están ahí, cualquier país del mundo lo recibiría porque la transforma en abonos y en energía. Bueno, pero entonces volvamos al punto. Bueno, planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Ya tiene usted cálculo de costos? ¿Cuánto podrían costar las 25 plantas que faltan en el departamento? No, claro. Si usted me dice cuánto... Ese cálculo, ese aún... no lo puedo tener. No lo tengo. Pero estaría dispuesto a dejar de hacer otras obras, como por ejemplo cambiar el coliseo y decir, pero vamos, claro, a hacer esto. Claro, por decir algo... Es que el departamento del Meta necesita muchísimas más cosas prioritarias antes que el coliseo. Yo no haría el coliseo. Yo he jugado básquetbol en el coliseo, jugué voleibol, jugué básquetbol en ese coliseo. Y a mí me parece que está bien. O sea, para lo que necesitamos, está bien. Meterle una cantidad de dinero a una infraestructura que ya existe, me parece que es innecesario. Personalmente no lo haría. Estamos hablando hay de... que hablar, pero hay que hacer el hospital, por decir algo. Ese hospital está lleno de salmona, que es que se llama, es una bacteria que está... tiene enfermo a unas personas, llegan con un dolor de cabeza o se partieron un brazo y se infectan y se mueren de eso. Hay un caso de una muchacha hace poquitico que se llegó con una cosa mal menor y se infectó en el hospital. Ahí están las imágenes, yo lo hice, me entré con un celular y no es culpa ni de los, y tengo que dejar claro, no es culpa ni de los médicos ni de las enfermeras, pobrecitos. Ellos tienen que inclusive vivir expuestos todos los días, porque usted va un día y sale el otro día. Pero ellos todos los días están ahí expuestos a enfermarse. De eso estamos hablando. Pero hay un tema muchísimo más grave, Miguel. Es que el tema no es que yo me gaste la plata en una cosa o en otra. Es que el tema es que se la están robando con R mayúscula. Ese es el problema grave en nuestro departamento, la corrupción. Bueno, ese es otro punto, pero vamos a cerrar este capítulo de ambiente y pasamos al tema de...
de la corrupción, porque sé que es un ají bien grande y no quiero dejarlo suelto. Entonces, con ambiente, podríamos pensar en plantas de tratamiento, pero entonces me encuentro con otro asunto, que en momento... Y no son solamente plantas de tratamiento, nosotros tenemos que generar a través de aplicaciones de las APPs, alianzas público-privadas, sí, que personas de la región preferiblemente pudieran empezar a hacer el tratamiento. O sea, aquí hay una cantidad de personas que son recicladores, que pueden ser parte de una sociedad mixta, gobernación y recicladores, para tratar en un porcentaje altísimo de transformar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, vaya cómo actúan en ciudades como Hong Kong. En pleno centro de Hong Kong está el basurero. Y mire, traen las miles de toneladas y a las 5 de la mañana del día siguiente todo se convirtió en abonos, en energía o en humo. Perfecto, entonces, tengo ya la parte de las basuras, pero tengo el problema de que en este momento están haciendo unas obras y aún así a los caños siguen llegando esas alcantarillas. Sí. Entonces se mezcla con agua y se aumenta la cantidad. ¿Cómo hacer? Porque ahí había una inversión muy grande en alcantarillado. Toca llevarlas a cabo, pues ese es un convenio que tenemos que hacer con los municipios, porque eso es algo que tienen que hacer. El caso patético, y lo viví el domingo en Granada, eso madrugué a mirar eso, que es patético. Y Granada, más que todos los demás municipios, porque ahí llegan todos. Resulta que no, que es que Granada lo reciben porque tiene la licencia. Miércoles, licencia para arrumar basura, para llenarse en ellos, meterse en un puñal. Nosotros tenemos que empezar a pensar en el emprendimiento, porque es que cada vez que usted saca una bolsa de basura a la calle, es como si sacara un billete de 500, una moneda de 200, y la deja ahí. ¿Usted cree cuánto cree que dure una moneda? Si quiere hacemos el experimento, ya dejen un billete ahí de 1,000 pesos, a ver cuánto dura. Y eso es lo que está pasando. Nosotros estamos botando literalmente la plata a la calle, porque la basura que llamamos nosotros es dinero. Bueno, entonces, vamos ahora lixiviados. Para quienes no manejan el término, lixiviado es esa agua que se genera de la basura, que no le debiéramos llamar basura, pero digamos que lo que saca usted de la cocina, que lo deja un rato en esa caneca, cuando le da la vuelta y sale esa agua viscosa con mal olor, ese es el lixiviado, que es bastante ácido. Pues bien, nos han dicho que el problema es que esos lixiviados deben ser tratados con unos químicos, y que la plata para tratar esos químicos se va para otro lado. Es decir, compran 10 canecas, esas canecas nunca se utilizan, sino se revenden, y realmente lo que se hace aquí es que cogen esa platica y la guardan, y por eso hay la contaminación. ¿Es cierto eso? Mucho de eso tiene que ver con lo que venimos tratando. ¿Corrupción? ¿Es eso? Bueno, sí. Entonces vamos a la corrupción. Usted quiere llegar a un departamento del que se dice hay corrupción. No lo digo, ¿qué? Yo, lo dicen los medios de comunicación a nivel nacional. La corrupción hizo metástasis en el departamento del Meta. Hay un video que empieza que dice, Laura, dice así, Laura, la corrupción en el Meta. Habla Julio, sí, Julio Sánchez Cristo. Entonces dice, Laura, ¿qué pasa en el Meta? Corrupción. Por eso, entonces vamos con corrupción. ¿Qué empezaría a hacer usted? Porque usted tiene que llegar y va a encontrar la casa entonces, ejemplo, patas arriba. No, pero es que yo quiero saber si también están dispuestos a destapar la olla, porque a veces lo que uno ve es que sucede lo de las casas bonitas en donde hay el tapete, tapemos debajo del tapete, porque es que venga, no quiero, Miguel, usar espejo retrovisor. Yo no tengo compromisos con nadie, uh-huh, pero yo no voy a llegar. O sea, aquí hay unas entidades que son todas las IAS. Sí. Procuraduría, todas las IAS, que tienen la obligación de destapar lo que está pasando. No lo hacen, porque están corruptas. También, llame las cosas por su nombre. Ahora bien, que yo llegue a hacer una persecución, a hacer el trabajo que tienen que hacer ellos, no lo voy a hacer. Lo que tengo que llegar a hacer es dar ejemplo. De que bueno, se puede... dentro de los espacios que nosotros consideramos de corrupción era el valor de la contratación. Salones de clase por arriba de 250 millones de pesos, vías que se proyectan para 6 meses y duran 3-4 años, etcétera, etcétera. ¿Lo puede cambiar si ellos dicen, no, es que simplemente esas son las reglas de juego que están establecidas y eso es lo que por ordenanza se debe hacer? No, no, eso es que inclusive cada departamento es autónomo para tener su propio estatuto de contratación. Nosotros podemos tener nuestro propio estatuto de contratación, eso está claro, eso lo sabemos. Es más,
yo soy de los que está pensando seriamente, y eso lo vamos a analizar, cuál es la metodología para hacerlo, para hacer subastas inversas. O sea, ¿cuál es la propuesta más económica? Ah, que me salió un muchacho que está recién egresado con un cartón y me dice, no, mire, yo le hago el acueducto de Villavicencio por 1,000,000,000 de pesos, cuánto vale 90,000. ¿Sí? Entonces, no, viejo, usted está desfasado. Si a alguien le hace esa propuesta, pues miremos la experiencia, miremos qué maquinaria tiene, cuántos acueductos ha hecho, todo ese tema. Pero vamos a hacerle un análisis donde de por sí el precio, al menor precio, tiene que ser uno de los valores. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con eso? Le vamos a romper la columna vertebral a la corrupción. Bueno, pero viendo todos esos asuntos, ya usted está planteando experiencia. Bueno, ¿qué experiencia tiene usted para hacer algo? Sí. Tenemos a unas personas que construyen siempre las obras acá. No sé el motivo, o lo puedo intuir, pero no sé el motivo. Bueno. Usted tendría entonces que seguir contratando con los mismos, porque ellos pueden decir, yo he hecho durante 20 años las obras en Villavicencio. ¿Y es que acaso son las únicas personas en el mundo que pueden contratar? O sea, que estaría abierta la posibilidad para que... Total, es que, por decir algo, una de las propuestas que yo le traigo al próximo alcalde de Villavicencio, hagamos el acueducto entre los dos. Un acueducto que dure a 50 años para una ciudad que pueda tener 3 millones, proyectado a tener 3 millones de habitantes. Pero tenemos que hacer un acueducto serio. Ah, que viene una firma de Alemania que lo puede hacer. Viejo, usted tiene los conocimientos. ¿Cómo lo hacemos? Mire, no, lo hacemos con 0 pesos y se lo entregamos llave en mano. Viejo, usted no sirve. Cuando nos la entregue funcionando con el agua en todas las llaves de Villavicencio, le pagamos. Perfecto, son alemanes, se lo hacemos en 6 meses, en 1 año. Listo, Villavicencio, gobernación, hagamos eso. Es un problema latente, gravísimo. Yo vivo en Acacías. Y estoy muy contento de vivir acá, porque no nos falta el agua nunca. Pero siento como una necesidad, mi capital de mi departamento, que la gente en Villavicencio tenga que padecer lo que padece. Tengo muchos familiares y amigos que sufren el tema del agua en Villavicencio y hay que darle una solución drástica. ¿Cuánto se han gastado, Miguel, en las últimas 6 o 7 alcaldías de Villavicencio? Es un caballito de batalla el acueducto. 1,000,000,000 de pesos. ¿Y las investigaciones dónde están? Ah, no sé. Pero yo sí quiero darle una... ¿Y para eso qué hay que hacer? Para mí, una subasta inversa. Que puedan participar los que quieran, los que hayan hecho los acueductos más importantes del mundo, en Roma, en Italia, en Alemania. Vengan, participen. Este contrato vale tanto. Y tenemos este presupuesto para ese acueducto. ¿Quién me lo hace más barato y cuál es su experiencia? Aquí está. Contrate el que quiera. Pero nada de más, no más contratos astres. Hechos a la medida. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, perfecto. Entramos siglo XXI. Menos mal, porque no quería tener que entrar a las malas y me gusta que haya entrado pensando siglo XXI. No escucho a los políticos hablando del tema del transporte en las ciudades. Usted habla Villavicencio, 500,000 habitantes, Granada, 100,000 habitantes, y así han crecido algunas ciudades. ¿Qué hacer con el transporte público para no esperar a que pase lo de Bogotá y lo de Medellín y empezar a decir, oiga, venga, solucionamos? Oiga, lo vivo a diario. Yo vivo en Acacías, viajo casi todos los días y más ahora que tengo que viajar ahorita en campaña. Siento que lo que está pasando en la entrada de Villavicencio es patético. Afortunadamente, y tengo que darle, reconocérselo, he sido un crítico grande del alcalde de Villavicencio, crítico grande. Pero gracias a esa vuelta que nos toca dar ahorita por la Comuna 8 para salir a multifamiliares Los Centauros, nos estamos ahorrando y estamos llegando rápido a Acacías, hoy a Villavicencio desde Acacías, y gracias a eso podemos tener... Pero tengo que reconocerle al alcalde de Villavicencio que se está haciendo una obra que vale la pena, la verdad, sacar adelante. Perfecto, vamos a hacer un pequeño cortecito porque quiero que hablemos de esa obra. Estamos en Protagonistas con Arley Gómez, candidato por el Partido Verde. Aquí no hay número, aquí sí está el nombre, Arley Gómez, Partido Verde. Ok.
Regresamos a protagonistas. Estamos con Arley Gómez, candidato a la gobernación del Meta por el Partido Verde. Bueno, pero no terminé la pregunta. Termine y continuamos. El tema del transporte es, para quienes lo sufrimos a diario, las busetas se convirtieron en unas tortugas que van muy despacio porque ellos están esperando a que pasen. Hermano, eso tiene que acabarse. A mí me parece que por el bien de la ciudad, de todas las ciudades del mundo, nosotros tenemos que empezar a avanzar. Uno, en el tipo de flota de bus. La ciudad de Villavicencio debe tener una especie de Transmilenio para que los buses que vienen de acá, sí, hacia la línea, entreguen a las personas ahí en Porfía. Y de ahí en adelante una ruta especial. Desafortunadamente no se pensó en eso cuando se hizo esta doble calzada, que, bueno, entre otras cosas va avanzando de a poco. Pero el tamaño de los buses tiene que ser más grande. Y el dueño del bus tiene que ser ya no el chofer, sino que tiene que ser parte de una empresa, ¿sí? Que tenga un conductor que sea empleado, que no reciba en ningún momento dinero. Tiene que ser una tarjeta. Y usted entró a un paradero específico, paró, recogió a la gente y siguió. A él no le interesa si son dos o son tres pasajeros. Eso agiliza normalmente el tránsito. A eso tiene que pegarle la ciudad de Villavicencio. Y ojalá pudiera existir la posibilidad en alguna medida de pensar en un metro. Mire que es que aquí Villavicencio casi todo va a ser urbano, va a ser peatonal. Y a eso tenemos que convertir la ciudad en una ciudad peatonal. Pero hay que tenerle acceso a la gente para que vaya y venga por todos los lugares. A mí mejor es que... Bueno, entonces volvamos un poquito. Pensar a futuro. Me gusta el asunto y puede ser interesante una cuestión innovadora, aunque a los conductores de pronto no les va a gustar. Sí, no les va a gustar, pero es que uno no puede, o sea, estas cosas, uno no puede quedarse, mire, le voy a poner este ejemplo, Miguel. Un día mi esposa, cuando se acordará usted, cuando íbamos por Caquesa y entraba uno a Caquesa y llegaba al parque y hacía esa curvita ahí con el bus, hacía esa curvita para bajar ahí esa loma pendiente, ahí se hacía una señora que se llama Chela. Y ahí vende, porque no se ha muerto, la viejita, vende almojábanas. Uh-huh. Y mi mujer dijo un día que cuando íbamos a hacer la carretera por abajo, dijo, pobrecita Chela. Ella pensó en Chela y no pensó en todos los llaneros que tenemos que sufrir esa vía. Dije, amor, pero uno no puede parar el progreso de una comunidad tan grande como Villavicencio o el llano en general, porque Chela no puede vender almojábanas. Es más, hoy el negocio de Chela no ha bajado un milímetro, por el contrario ha aumentado, porque la gente sigue yendo, porque las almojábanas de Chela son famosas y la gente viene de Bogotá, o cuando quiere ir a comer almojábanas, pues entran donde Chela y compran. No pasa nada, así nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos pensar tenerle miedo al cambio porque resulta que voy a perder el bus o el trabajo. No, este es un trabajo en el que vamos a mejorarlo, y en la medida en que el transporte sea más efectivo, muchísimo mejor, porque entonces ya la gente de Villavicencio, de Acacia, no va a entrar a Villado, sino que tiene que cogerlo. Lo que pasa en Bogotá, cuando la gente viene de Cota, de Chía, entra a la 170, ahí coge el Transmilenio y sigue. Los buses entraban hasta la Caracas, se acordará usted, ya no entran a Bogotá. Entonces los buses intermunicipales no entran a Bogotá, simplemente esa ruta circular y se devuelve. Así debe ser en Villavicencio. Tenemos que pensar en cambiar, en ser modernos, no tenerle miedo al cambio. O sea, algún busetero va a decir, no, yo ya no voto por Arley porque nos va a dañar el negocio. Perdóneme, estamos pensando en la ciudad, y si de pronto esto implica que no voten por mí, miércoles, pues me toca aguantármelo, porque es así es. O sea, yo no puedo ser hipócrita. Esto no se trata de hacer promesas pendejas para después quedar como un petardo. Sí, señor. Bueno, le dije la vía porque me llamó la atención, caminando Caño Pendejo, Caño Grande, estos caños que hay de aquí para allá, y noté que la construcción es pensando en que estos son cañerías y no se ha pensado en corredores ecológicos. No hay forma de garantizar que la fauna que pueda estar en la montaña pueda avanzar hacia la sabana. ¿Qué habría que corregir? ¿Cómo corregir estos problemas de construcción? No solo que estamos viendo en Villavicencio, sino que lo vemos en Acacias, que lo vemos en muchos lugares en donde la carretera es la mayor asesina de las especies nativas. Estamos hablando de que en carretera vemos osos hormigueros, osos palmeros, chuchas, todo tipo de animales muertos porque los carros simplemente los aturden. ¿Estaría dispuesto usted a meterle la platica para poder hacer unos corredores ecológicos para ellos? Es una solución muy elemental, Miguel. Es colocar unas mallas que no son caras,
a través de la, de la, de la, para que haya ese corredor ecológico, sobre todo el tema de los micos, que ellos casi no pasan hacia allá, no adentro, porque están hacia la montaña. Pero en el momento que quisiera hacerse, se hace. Simplemente eso no es una, digamos que es un, no es un mal mayor, es una cosa que se puede darle solución. Pero le quiero hablar de ese tema. La carretera que debe existir entre Cumaral y Fuente de Oro es una autopista que vaya allá, tangencial, que no entre nunca a las ciudades. Que si yo voy para desde Villavicencio a Granada, no tengo por qué entrar a Casillas, ni a Guamal, ni a San Martín. Esa vuelta por San Martín es aburridora, por Guamal es cansón. Entonces, ¿qué tengo que entrar a Granada para ir a Fuente de Oro y esos semáforos? No, hombre, salgo allí la autopista aquí abajo y arranco. Y en media hora estoy en Fuente de Oro. Y gira donde quiera sin ningún problema. Total, pero esa es una autopista nueva. Es que las concesiones viales en el mundo, todas son nuevas. El único país que le entrega las vías que ya hemos pagado con el sudor de nuestra frente a los contratistas, caso Sarmiento Angulo, es en Colombia. ¿Cómo vamos a entregar una vía que hicieron mis abuelos? La vía de Caques a Villavicencio, la hicieron a lomo de mula a mis abuelos y no se la entregaron al hombre más rico del país. ¿Usted quiere una autopista, señor Sarmiento Angulo? Hágala nueva. Bueno, pero no nos volvamos a las vías porque esa, digamos que la parte final. Usted ha hablado bastante de vías y eso quiero ir con temas que de pronto la gente no ha tenido ocasión de escuchar. Mencionó el corredor férreo y para nosotros ha sido siempre interesante ver cómo los Estados Unidos crecieron a partir de las vías férreas y nosotros no hemos podido sostener una vía férrea. Y además, porque nos llama la atención que con una vía férrea no habría destrucción del parque, total, de la Macarena, sí, porque el bicho va derecho. Y le damos la vueltica a toda la sierra. Ah, podría ser incluso. Pero bueno, entonces vamos a ese asunto. También por APP, ¿cómo sería ese plan? Claro, es que lo hemos dicho, nosotros somos estratégicamente necesarios para el mundo, pero políticamente torpes para reconocerlo. Hombre, nosotros no podemos estar pensando en que el presidente va a la China a que le den 2,000 paneles solares y estamos contentos. Miércoles, vamos a negociar que la China haga el tren por acá, que saque por aquí hacia el Pacífico. Están hablando del puerto sobre Tumaco, que es más profundo, que le permite un mayor calado a los barcos. Y no Buenaventura, cualquiera de los dos. Igual allá hay 1,400 millones de personas que están ávidas de la comida que nosotros podemos producir. Pero me dicen que la legislación no permite que ciertas obras que llegan a frontera sean manejadas por extranjeros. ¿Qué tan cierto es? Porque todos estamos hablando de un puerto. La ley, Durelex Selecto. Vamos a mirar cuál es la ley que nos permite hacer, pero necesitamos emprendimiento. O sea, si los chinos no lo hacen, ¿por qué no lo hacemos los llaneros? O sea, porque, mire, ¿sabe qué me gustaba del discurso de Alan Jara hace 8 años? ¿Qué me gustaba? El tipo decía, ¿cómo es posible que nosotros vendamos un plátano a 200 pesos, un plátano, y ese mismo plátano lo partan en tajadas y de allá para acá nos lo vendan a 3,000? Pero ahorita está mejor, ahorita es el plátano, nos lo venden a 1,500 aquí, que lo producimos. Sí, es peor. Entonces resulta porque la gente es usurera. No, es que se dañó la carretera, entonces nos toca vender el plátano, aquí vale más. O sea, también es que son vivos, se pasan de vivos. Esa solidaridad es la que me llama la atención. Sí, cuando estamos mal, entonces todo el mundo deme. El del cuento del ratoncito que se queda metido entre la... Sí, señor, y todos llegan a ayudarle. Sí. Bueno, entonces, estábamos con ese tema. Desde hace algún tiempo, cuando se montó la zona de distensión en el gobierno de Andrés Pastrana, se habló de la posibilidad de hacer un aeropuerto internacional de carga. Entre aquí y San Vicente del Caguán, en todo ese recorrido se estaba escogiendo en dónde se iba a hacer y se habló en aquel momento de 60 toneladas mensuales de carne para el exterior, que decíamos serían 5,000 vacas que estarían muriendo para poder cumplir con esas obligaciones. Aquel tiempo 23,000 pesos kilo, o sea, era una cosa impresionante. No se hizo, el aeropuerto sigue sin existir y ahora tenemos que pedirle al ejército permiso para poder aterrizar allá de pronto cuando llegamos con aeropuertos grandes. ¿Es viable pensar en un aeropuerto internacional de carga y en dónde se podría construir? No solamente es viable, es que si usted analiza lo que ha hecho el presidente Duque en este año de gobierno que se le cumple mañana, el presidente Duque ha dado recursos para el aeropuerto de Yopal, de Puerto Carreño, el de Manizales, ha destinado recursos para muchos aeropuertos
y resulta que el aeropuerto de Villavicencio no puede crecer más y no tiene sino 2.000 metros de luz, o sea, de pista. Además, solamente se puede para un lado porque no hay esa la montaña. Correcto, entonces resulta que nosotros necesitamos tener un aeropuerto en un llano como el nuestro, tan grande, y no tenemos una pista para aviones pequeños. No, que el otro día aterrizó un avión, sí, pero vaya, mire a ver cuál es el susto que tiene que hacer porque es un avión de esos. Nosotros necesitamos una pista de 3.000 metros, ¿sí? Con todas las características. Yo soy partidario de que la pista debe quedar entre Acacías y Villavicencio. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar un punto de inflexión cuando la vía Acacías, Guayabetal por Manzanares, evidentemente quede como plan B. ¿Qué pasa? Que esa vía... si tiene dineros o si está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que no tuvo el tramo 1 de la vía Bogotá-Villavicencio. Nosotros necesitamos esa vía en doble calzada, como una autopista entre Bogotá y Villavicencio, porque es que necesitamos impulsar el turismo. Bueno, yo estoy hablando con los del ejército, ¿sí? Con los ingenieros, antes de que se hiciera todo el ruido este, porque hace 4 años estuve ya iniciando el tema, y me decían, hay unos temas y es que la vía está diseñada... O sea, podrían transitar vehículos pequeños, o sea, hablando de pequeños. Hasta pequeñas camioneticas, camiones, pero no vehículos grandes. Y entonces la vía no es la tabla de salvación que nos han vendido. No es porque se ha pensado como algo pequeño. Pero a mí me parece que la vía, digamos que lo que podría generar un cambio de pensamiento y en la economía y generar muchísimo más, sigue siendo el tren. El tren puede generar mucha carga y mucho transporte de pasajeros. Un tren en línea recta, estamos hablando de aproximadamente entre 65 y 70 kilómetros, en una pendiente que no llega a ser ni siquiera el 3% si se hace en línea recta. En este momento, un tren con eléctrico, podríamos utilizarlo a través de túneles sin que haya contaminación. Esa sería una solución grande para el tema de carga, para el tema de transporte de pasajeros, para el tema turístico. Ahora, en la vía por Manzanares es algo que se tiene que contemplar y eso no está a corto tiempo. Aquí se nos van una cantidad de años, pero hay que dejarlo inmerso dentro del plan de desarrollo departamental del Meta, dentro del plan de desarrollo departamental de Cundinamarca, dentro del plan nacional de desarrollo nacional y dentro del plan de desarrollo municipal de Acacías y Guayabetal. Ahí toca meterlo. Y de todos modos, estuvimos hablando con el gobernador Rey de Cundinamarca y dispuesto. Él dijo, es que la demora no ha sido mía, la demora ha sido del Meta. Bueno, digamos que el tema de transportes va funcionando. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de los metenses? Y cuando hablo de metenses no hablo de los nacidos en el Meta, sino los que viven en el Meta, que ya se enseñaron a que dependemos de Bogotá. No, ese tema, yo resumo el programa de gobierno que yo tengo en 2 puntos. 1, transparencia, y otro, dignidad. Son 2. Transparencia porque yo quiero manejar todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con la contratación, con las vías, con muchas cosas que se están manejando de manera abusiva y corrupta. Quiero manejarlo transparentemente. Y 2, dignidad. ¿Qué significa dignidad? Hombre, nosotros no podemos seguir actuando como cabecichiquitos, cabecibajitos, que se llaman. ¿Cómo podemos pretender que hace 200 años... el 25 de julio pasado se cumplieron 200 años en la fecha más importante para los llaneros? Fue el pasado 25 de julio y nadie dijimos nada. Sí, ¿qué pasó? Ese tame se quedó quieto. El 25 de julio del año 1819, 14 lanceros llaneros a mando de Juan José Rondón. Simón Bolívar les dijo, coronel, salve usted la patria, y la salvaron. Arrumaron a las tropas de Barreiro en el pantano de Vargas. No es la de mañana, el 7 de agosto, que también fue una batalla importante. O sea, ya los tenían diezmados. Ya los tenían diezmados. El tema fue el 25 de julio de 1819. 200 años nos siguen viendo la cara pendeja porque no... Mire, estuve en Pisma. Fui de Paya y fui de Labranza Grande a Pisma y no pude pasar porque no había carretera, había un derrumbe. Y entre Chiscas y Paya no hay vía. Y por ahí subieron las tropas.
O sea, es increíble 200 años bueno, después, ¿cómo pasa? A mí me decían de todos modos que la única forma de proteger el cocuy, porque cuando conocí bueno. yo el cocuy era una cosa y ahorita está, es una sabanita de nieve, es muy poquitico lo que queda. Pero la única forma es que no haya vía porque aquí la gente en cuanto puede pasar y me empieza a destruir y me lo explicaron por el sector de Pasca para entrar a Casillas. Ajá. Me dijeron, el momento en que usted abra todo lo que es el Cerro de las Águilas y todos estos sitios espectaculares que no se podían transitar por el conflicto armado, ahora se está viendo destruido por la presencia de los turistas que utilizan pues el icopor y utilizan todo esto y además no tienen ningún problema en llevarse un montón de frailejones. Entonces, ya trasladamos ese tema de turismo un poquito, de ambiente un poquito. Le cuento que aquí tenemos unas producciones interesantes de biodiesel a partir de La Palma. Sí. Somos el primer productor de palma en Colombia y no tenemos un representante del llano en Fedepalma. Dijo lo de que no teníamos un saco de pozo nervioso. Oiga, pero entonces, tenemos esa producción, luego nuestro sistema férreo también podría ser en diésel. Total, o sea, es que nosotros tenemos que empezar a pensar en grande, o sea, eso de pensar chiquito es muy feo. Nosotros tenemos que ser emprendedores porque yo tengo una gran admiración por los paisas porque son muy berracos. Pero ¿por qué tienen que hacer las papas o las yucas en bolsas allá y nos las venden? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Sí? Porque aquí decían que tenemos la mentalidad del cangrejo, ¿no? El cangrejo en el balde. Sí, y no. El que trate de salir lo agarra de la tenaza y va para abajo. Y el tema de la mentalidad que usted me comentaba hace un rato, Miguel, es que, y de eso se trata mi campaña. Aquí no hay recursos para nadie. Aquí me han venido los candidatos al consejo, de asamblea, de un partido, de otro. Mire, que es que cómo es con usted para trabajar para la campaña. Y dije, pues hermano, como lo estoy haciendo, sin recursos, con creatividad, con ganas, con pantalones, como dijo el ingeniero Rodolfo Hernández, a esto toca meterle ganas y hay que meterle cojones y argumentos y verdades. Lo único que yo tengo en ese momento es verdad en mis labios y un celular para transmitírselo, punto. Perfecto, ¿qué va a hacer con los votos de la campaña una vez gane? Con la plata de que le devuelvan de los votos, se lo devuelven al partido y el partido venga, va a decir, usted no tuvo gastos. No, espere tantito. Yo me gasto, yo tengo, las cuentas son las siguientes. A mí me reconocen 5.500 pesos por cada voto. Voy a poner que yo fui gobernador y saqué 200.000 votos. 200.000 votos y yo arrasé y me... Entonces esos son 1.100 votos, 1.100 millones de pesos. Tendría derecho a decirle a la empresa, yo me gasté 1.100 millones de pesos, devuélvamelos. Pero yo tengo que demostrarlo. O sea, yo no... esto no es una lotería. O sea, el Estado no dice, mire, usted se gastó 20 millones de pesos en su campaña, tome 1.200, 1.100. No. Usted tiene que demostrar que se gastó 1.100 para devolvérselos. Si usted se gastó 20 y los demostró, le devuelven 20. El Estado se ahorró 1.080 millones de pesos. Conmigo, el Estado se va a ahorrar plata. Porque yo no voy a gastar esa plata. No me la voy a gastar. Muy bien, me gusta el asunto. Bueno, sigamos entonces. Educación, tenemos una Universidad de Los Llanos que tiene una puerta abierta grandísima y es Chiviriquete, aquí en el Guaviare, que tiene la serranía de la Macarena, que tiene excelentes proyectos para sacar adelante. ¿Cómo va a trabajar usted con la universidad para garantizar que se convierta en ese brazo que lo apoye y a la vez que le ayude a evitar entrar en problemas de corrupción? Uno se tiene, el éxito de un hombre, Miguel, no radica en ser eficiente per se, sino estar rodeado de personas capaces, pero sobre todo honestas. Uno, aquí lo que tenemos que buscar es quién desde la academia lleguen a aportar. Por eso yo no estoy empeñado a que es que necesitamos a un comité de no sé, unas eminencias para hablar del tema de la salud. Y que tenemos que hablar, perdóneme, yo no entiendo o no puedo comprender si una señora que tiene un marido borracho, que es drogadicto, que gana bueno, pero que se gasta la plata en drogas, en trago y en mujeres, tenga que ir a una universidad para decirle, viejo, ahorrémonos esa plata. Si usted deja de beber, de vagabundear y de gastarse la plata en drogas, vamos a tener educación para los hijos, vamos a tener una casa más amplia y demás. Entonces, es en esencia eso. O sea, usted no necesita educarse mucho ni saber mucho para decir,
si podemos o no podemos tener una administración digna. ¿Qué necesitamos? Personas que sepan de salud, de educación, pero que lo hagan con honestidad. Quiero que hablemos después de comerciales de la relación que usted llevaría con las asambleas departamentales, con los alcaldes y con ellos, porque finalmente usted puede tener ideas muy bonitas, pero le podría suceder lo que le está sucediendo a Duque. Está tratando de trabajar, está moviéndose, pero como no ha habido mermelada, también le han echado para atrás muchos de los proyectos que pudiera tener. Estamos en Protagonistas con Arley Gómez, candidato a la gobernación del Meta por el Partido Verde. Regresamos con Arley Gómez, candidato por el Partido Verde. Hoy es nuestro protagonista y por eso queremos que nos siga contando un poquito de los planes que tiene y hacia dónde va. Usted va a presentar un plan de gobierno que ya fue aceptado y después se tendría que convertir en un plan de desarrollo, sí. Pero va a tener la primera barrera muy probable con una asamblea que puede ser muy heterogénea, pero que a veces es muy homogénea en el tema de cuánto me va a dar o cómo me va a dar. Ahí sí se van a subir en una, se van a ir en volqueta conmigo, porque es claro que la gente, en eso quiero ser puntual, si la gente va a votar por Arley Gómez, yo le voy a pedir al favor de que elijan diputados que sepan que no van a actuar así. Aquel diputado o aquel candidato a la asamblea que esté gastándose una cantidad de dinero en intentar llegar allá, va a llegar a torpedear esto. Y es absolutamente... Yo no voy a estar a favor de nadie. Tengo unos candidatos muy serios dentro de mi partido a quienes admiro por lo que están haciendo, por la forma como lo están haciendo, porque han entendido de que la política se tiene que hacer con decencia y a ellos todas mis respetos y felicitaciones. Pero si hay gente de otros partidos que ustedes, quienes están viéndome en este momento, ven que pueden llegar porque hacen un trabajo decente, háganle, apóyenlos. Pero a ellos también les digo, conmigo se van a estrellar contra una pared, porque vamos a tratar de ser lo más austeros, pero totalmente honrados, transparentes en el manejo de los recursos que son de todos. Hablo de pista. Resumamos un poco lo que será su trabajo si logra ser gobernador de un departamento que está acostumbrado al tamal, a la mamona, al bingo y a el intercambio de puestos para poder subsistir. Mire, la gente no es solamente en el llano, ya hay ejemplos a nivel mundial. Jamil Bukele es el presidente de El Salvador y fue elegido a punta de redes sociales. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, no salió 3 meses y medio de la casa, no abrió una sola sede, no colocó un solo afiche y es el alcalde de Bucaramanga con una proyección nacional impresionante. Ahí tengo yo unas dudas porque han salido unas denuncias del hijo de haciendo unos arreglos. Bueno, pero y ya uno dice, los dedos de la mano no son iguales. Eso es todo. Bueno, igual, pero igual. El tema no radica en si el tipo es bueno o es malo, sino que la novedad, la forma como llegó. La novedad es esa, que estamos tratando de llegar. Nosotros estamos haciendo una combinación de las dos cosas. Estamos yendo a los medios de comunicación como hoy, que le agradezco mucho, Miguel. Estamos visitando a muchas personas puerta a puerta, pero lo que sí estamos dejando claro es que no le estamos dando un peso a nadie. Y que cuando yo digo nadie es nadie, cualquier persona que esté interesado en venir a buscarme a mí porque va a necesitar un puesto, o porque yo le voy a dar dinero para su campaña, a un candidato al consejo, a la asamblea, si usted no tiene plata para hacer campaña y cree que tiene que ser el gobernador el que se lo financie, se equivocaron, estamos errados, así no se hace política, o si se hace así, yo no soy su pollo. Entonces vamos a intentar demostrar que se puede hacer política con decencia, esa es mi obsesión. Yo no estoy obsesionado con ser gobernador,
Estoy obsesionado con dar el ejemplo de que se puede hacer política decentemente. Le dije que dejáramos hacia el final un tema en el que usted ha sido muy recurrente, y es el tema de las concesiones. Las concesiones se hacen, por ejemplo, a 20 años, se cumplen las concesiones y se vuelven a ampliar con el asunto de que la vía no se ha arreglado. En el caso de los de Villavicencio hubo un inconveniente muy similar con el alumbrado público. Se hizo una contratación para modernizar el alumbrado público. No lo modernizaron, le iban a decir a la persona, oiga, venga, le vendemos el alumbrado público, arréglenoslo ahora sí, y no iba a pasar nada. ¿Qué va a hacer usted para alterar eso? Porque es que estamos hablando de negocios del orden nacional, en donde casi que a usted le toca aguantar. Y le pregunto, porque usted está hablando, listo, voy a arreglar las vías que están alrededor, pero les llega a usted después el agente de tránsito y le dice, venga, su tiquete de peaje no lo tiene, venga, le pongo su multa. Hermano, a ese punto tenemos que llegar de manera muy puntual. A mí nadie me puede prohibir, como gobernador, que yo pavimente la vía Quebraditas Palomas para llegar hasta Palmeras y por Palmeras a Pachaquiaro. Si un policía sale allá y dice, muésteme el peaje, no vine por Palmeras. ¿Cuál es el problema, viejo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo van a multar? No lo veo. Mire, es que las concesiones en este país, Miguel, tienen que ser nuevas. Todas nuevas. Nosotros no tenemos por qué entregarle las vías que son nuestras, que las pagamos con el sudor de nuestra frente hace muchos años, a un particular. ¿Usted quiere hacer una vía nueva? Hágala. Concesión, en ese momento hay 500 mil millones de pesos, Miguel, en las cuentas de una fiducia del Banco de Occidente, que es del Grupo Aval del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, durmiendo el sueño de los justos. ¿Quién se está beneficiando con ello? Él, el hombre más rico de este país. ¿Y nosotros qué? Estamos pagando por una concesión que hace 4 años y 3 meses se firmó para hacer y no han hecho una piedra sobre piedra. Entonces, ¿por qué no tener la dignidad que como gobernador? Si a mí me han tomado el pelo, o medianamente me han tomado el pelo desde el pavimento, espero que desde el séptimo piso de la gobernación no lo hagan. Porque conmigo el tema es puntual. Yo le voy a tomar del pelo a las concesiones, por lo menos la concesión vial de Los Llanos. Le voy a pavimentar las vías por donde usted pueda evitar pagar el peaje. Y bueno, vamos a tener que pelear. Si tenemos que hablar con la Policía Nacional, hablamos. Pero no podemos, yo no me voy a aguantar. Y nadie me puede evitar que yo... Ah, que alguien dijo, es que si la Asamblea no le aprueba pavimentarle esa vía, entonces usted qué va a hacer. Hombre, le echo si la Asamblea no aprueba eso, pues... Me toca sacar las redes sociales y decirle, mire, los diputados no me quieren aprobar esta vuelta, punto. Bueno, obras por impuestos. ¿Con quiénes piensan negociar? Ecopetrol. Porque aquí se habla de que... Ecopetrol tiene que Ecopetrol, Ecopetrol tiene la chequera, Miguel. Claro. En el año 2018 Ecopetrol tuvo una utilidad de 11.5 billones de pesos y hay que recordar que entre el 67 y el 70% de los recursos petroleros del país salen de Los Llanos. Hombre, ¿qué necesitamos? Un hospital. Obras por impuestos, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Pero tiene, no le parece? 3.5 hectáreas aquí enseguida de Villacentro. ¿Por qué no hablamos con el señor? ¿Cuánto dinero se ha llevado aquí? ¿Por qué no hace antes de que se vaya de este planeta, de este mundo? ¿Por qué no hace un hospital que le merezca? Mucho nos ha castigado. Encuentro ya Ecopetrol 9.000 millones de pesos en una biblioteca lúdica. Que casi que resultan siendo... Mire la biblioteca mía, aquí está mi biblioteca. Por eso, gastaron ellos 9.000 millones ahí cerquita de su pueblo original, que es Castilla la Nueva. Sí. ¿Cómo hace usted para negociar que esas obras realmente vayan a donde son urgentes, como en el caso del hospital, y no se vayan de pronto en otros elementos? Yo no voy a empezar a gastarme en patinódromos, ni en velódromos, ni en... Nosotros tenemos dos problemas urgentes hoy en el Meta. Uno es la vía Bogotá-Villavicencio, ¿sí? Uno, el otro es la salud. Y a eso le vamos a apostar. Los hospitales, yo dije en mi video que teníamos que intentar subir los hospitales de todos los municipios a segundo nivel. No, digamos que ese fue un mea culpa. Pero sí podemos mejorar que esos hospitales de primer nivel que hay en todos los municipios conocieran el hospital de Uribe. O el de Puerto Rico, bueno, el hospital de San Martín, el de Acacías, el de Puerto Gaitán, hospitales buenos, tienen buena infraestructura, no tenemos es quien atienda, quien reciba los partos, no volvieron a nacer los niños de Puerto Gaitán en Puerto Gaitán, no volvieron a nacer los niños de San Martín en San Martín, ¿qué necesitamos? Que esa salud, sencillo, la solución es fácil,
no se roben la plata de la salud. No nos la vamos a robar y lo vamos a invertir. Los dineros que necesitan esos hospitales en la salud para que vuelvan a nacer los niños allá y podamos tener pequeñas cirugías. Aquí se accidenta un muchacho, se parte un pie, no hay un equipo de rayos X, no hay forma de tomarle, porque todo toca para Villavicencio o Granada a engrosar los cordones de miseria que hay en las urgencias. Perfecto, entonces se nos acaba el tiempo. Estamos con Arley Gómez, candidato del Partido Verde. Por más o menos en mes y medio, espero que nos podamos reunir porque quiero esperar a ver qué sucede en el contrapunteo en que hay entre China y Estados Unidos. Hoy, bolsas del mundo cayendo 6%, dólar fortalecido, disparado. Peso bajo, lo que nos favorecería si no debiéramos tanto. Pues, porque pucha, sería fenomenal. Imagínese si no estuviéramos exportando en este momento. Pero además se supone que para mes y medio ya la vía debe estar funcionando. Quiero que hablemos de eso, hablemos de la vía y veamos hasta dónde se puede avanzar para que la infraestructura que tiene el ejército, para que los dientes que tiene ahora medio ambiente se puedan aplicar. O sea, es decir, ¿cómo okay. va a tener usted para traerse al gobierno nacional aquí y garantizar que realmente funcionen los 14 ministerios en esta región y lo hagan bien? Vamos a ver, dignidad, porque lo que no voy a dejar de hacer en mi gobierno es exigir con respeto y autoridad lo que por derecho nos pertenece. Muchas gracias por acompañarnos en Protagonistas.